Esté con todos ustedes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí les gustó la canción de entrada? Amén. Voy a preparar con mucho cariño de ellos para los papitos, para decirles lo que vamos a vivir. Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros, pues de esta forma Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros.
Te doy gracias, Señor, que me has formado maravillosamente. Tú me formaste, mis entrañas, me tejiste en mi seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un pródigo y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Aleluya. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Cristo vive en mí. Aleluya. Cristo vive en mí. Niñas y niños, hoy nosotros vamos a concretizar ese llamado. Hoy ustedes, cuando completemos el rito con la comunión, van a tener su corazón inmaculado, ¿sí? Limpio, puro. Y hay que mantenerlo inmaculado. Entonces, así como el corazón, para que el corazón esté fuerte y sano, ¿qué tengo que hacer? Así, consejos rapiditos. Dormir, ¿verdad? Pero no en la iglesia, sino en la casa, en la cama. Tengo que alimentarme sanamente. Dice, no, comerás comidas chatarras cuando la papa, la salchipapa de balde es la más buena que hay. Nos dicen, hay que evitar el estrés. O sea, no te enojes, perdona, disculpa, discúlpate tú también. Necesitamos ejercitarlo, ¿sí? Hacer deporte, correr, bailar, saltar. Necesitamos básicamente esas cosas. Papitos, el testimonio de ustedes es lo más maravilloso que tienen sus hijitos, ¿sí? Hoy lo demuestran y lo han demostrado siempre con el cariño, con el amor, con las ganas que le ponen, con el canto, con las lecturas. Esos son regalos maravillosos que no tienen precio. Que este día sea memorable, es decir, que siempre podamos recordar y volver a recordar en nuestra memoria y vivir este momento. Hoy ustedes, ya conscientes de sus actos, vienen para recibir esta luz, ¿sí? Ustedes hoy recibirán la luz de Cristo y tienen que expandirla. Es decir, ustedes con su modo de vivir, con sus palabras, con su alegría, deben ser otros Cristos para la gente que les rodea. Queridas niñas y niños, este signo de que los catequistas les llevan la luz es porque ellos fueron quienes los formaron. Ellos siguen compartiéndoles la luz y ahora ustedes son estos destinatarios de la luz. ¿Prometen renunciar al pecado y a todo aquello que los aleja de Dios? ¿Prometen ser siempre amigos de Jesús, escuchar su palabra, cumplirla y acercarse a comulgar para recibir su gracia? ¡Sí, prometo! ¿Prometen que siempre van a demostrar ser discípulos de Jesús? ¡Sí, prometo! ¿Prometen dejar el celular para preferir a las personas? ¡Sí, prometo! Dudaron. Dios Padre Todopoderoso, que hizo las cosas bellas, el mar, el cielo, las estrellas, las aves y las flores, pensando en cada uno de nosotros. Sí, creo.
Creen en Jesucristo, nuestro amigo, que murió por nosotros y dejó un ejemplo a seguir. Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, que es quien nos da la fe, la gracia y la fuerza para luchar en la vida. Sí, creo. Creen en la Iglesia Católica, a la cual pertenecen y con la que se comprometen a trabajar para llevar la luz de Cristo a los que les rodean. Sí, creo. Esa es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Y nos sentimos alegres de profesarla. Y nos sentimos alegres de profesarla. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ya pueden apagar la velita. Si quieren pueden sentarse, pero mejor no se sienten y que los papitos se paren, ¿ya? Señor, en este día de mi primera comunión, que te recibo en mi corazón por siempre y convencido de que tú sanas nuestro cuerpo y nuestra alma, te pido por la salud de mi amigo Martín Federer, que cure su enfermedad para poder jugar muchos más días con él. Te pido por su mamá, papá y hermana, para que sepan encontrar en ti el consuelo y acepten tu santa voluntad. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por nuestro Santo Padre, Padre Francisco, a quien tú escogiste para que guíe a la Iglesia y lo santifiques en su misión, para que lo protejas y lo ilumines, y así nuestra Santa Iglesia Católica salga fortalecida y triunfante. Por nuestro querido Padre Marco, para que lo fortalezcas en tu amor y pueda ser una luz fuerte en el camino de sus fieles. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por todos los padres, tutores, catequistas, abuelitos y familiares de nuestros niños, para que ilumines y fortalezcas nuestro camino en una sola fe, que no nos cansemos de sembrar semillas de amor, para que cosechemos frutos de esperanza, que prediquemos con el ejemplo que tú nos dejaste y cumplamos con la misión de amor que nos encomendaste. Roguemos al Señor. Sí, Señor. Te rogamos por todos nuestros pequeños que están recibiendo su primera comunión, para que el gozo de este primer amor dure para siempre en su vida. Que cada uno de estos niños sea luz y haga que este granito de mostaza que es tu amor germine y dé muchos frutos de amor, fe y esperanza. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por nuestros niños que hoy hacen la primera comunión, que les concedas un corazón humilde y lleno de alegría. Que Jesús los acompañe por todos los días de su vida. Escucha, Señor nuestro. Señor, te ofrecemos este pan que en consagración se convertirá en tu cuerpo y estas hostias blancas que representan la pureza del corazón de nuestros niños. Te entregamos con nuestra ilusión, alegrías y tristezas. En este pan va la vida del esfuerzo de todos los hombres, que nunca nos falte tu pan. Recibe, Señor, estas uvas, con las que el hombre elabora el vino que tú convertirás en tu sangre, misma que será nuestro alimento espiritual. Representa a los que estamos aquí reunidos en tu nombre, para que siempre nos protejas con tu sangre preciosa. Recibe, Señor, esta vela que representa la luz que emana tu Santo Espíritu. Se consumirá en tu honor durante la Eucaristía. Te ofrecemos con ella el anhelo de ser como tú, luz en medio de la oscuridad. Recibe, Señor, esta Santa Biblia, palabra de luz, palabra de vida. Representa la más sublime conversación entre nosotros y el Padre, la más perfecta guía para la vida, que nunca nos falte tu palabra. Recibe, Señor, esta pelota, símbolo de infancia, inocencia y pureza de nosotros, de nuestros hijos. Tú dijiste, dejar que los niños se acerquen a mí. Eso hacemos hoy, Señor, con nuestros hijos. Te entregamos su vida, el amor que le tenemos y su corazón. La tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona
El Señor los bendiga y los guarde. Amén. El Señor muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Dignidad.